escuela hacemos entrega de esta bandera que simboliza la patria, el amor, la unión y el anhelo de superación nacional. Al entregarla a ustedes, lo hacemos con la seguridad de que sabrán honrarla, cumpliendo con su deber, respetando a los maestros y compañeros, obedeciendo a sus padres y no permitiendo que esta bandera sea mancillada. Compañeros alumnos, al recibir esta bandera contraemos una gran responsabilidad con la patria. Es necesario que maestros, padres de familia, autoridades y ciudadanos nos ayuden y nos guíen en la encomienda. En nuestra mente está la firmeza de honrarla y en nuestro corazón el honor de defenderla. Prometemos ser fieles y leales a los principios que la patria nos marque. Yeah.
Club de Leones, generación 2015-2021. Una servidora, Enselmini Gaviño Zárate, directora de esta institución. Es para mí un privilegio y orgullo despedir a una generación que queda no solo en nuestros corazones, sino también grabada en la historia. Un trabajo a distancia, formas distintas de aprendizaje, pero con una sola intención: generar seres humanos con una orientación integral para la vida, vinculada con el sentido de pertenencia a una sociedad. Queridos padres de familia, quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles el apoyo y compromiso que tuvieron con cada uno de sus hijos y el gran trabajo colaborativo que realizaron mano a mano con sus maestras y maestros. Mis estudiantes egresados, durante 6 años experimentaron alegrías, tristezas, logros. Encontraron el sentido de la amistad y compañerismo. Les deseo mucho éxito en este nuevo viaje de su vida. No olviden que para lograr metas es necesario el esfuerzo diario. Nunca dejen de luchar ni de creer en ustedes mismos. Tengan siempre presente que en el camino habrá obstáculos que vencer, pero el triunfo consiste en no darse por vencidos y aprender de los errores. Esperamos que en un tiempo no muy lejano volvamos a encontrarnos. Cada uno de ustedes forma parte importante de esta gran familia Club de Leones. Así que les dejo una tarea. Vivan siempre felices. Compartan lo que tienen. Amen sin exigencias. Perdonen sin cicatrices, acepten sin perfecciones, agradezcan lo que el mundo les da. Les deseo mucho éxito en sus proyectos y sobre todo, no se rindan jamás.
Shark, do-do-do-do-do, Grandpa Shark, do-do-do-do-do, Grandpa Shark. Let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt. Run away, do-do-do-do-do, run away, do-do-do-do-do, run away, do-do-do-do-do, run away, yeah! Safe at last, do-do-do-do-do, safe at last, do-do-do-do-do, safe at last, do-do-do-do-do, safe at last! Phew! It's the end, do-do-do-do-do, it's the end, do-do-do-do-do, it's the end, do-do-do-do-do, it's the end! Despedida para los alumnos que hoy egresan de nuestra querida escuela Club de Leones, en especial para mis queridos niños del sexto año Grupo A. Aún recuerdo aquel agosto de 2015, cuando llegaron con sus caritas llenas de emoción y miedo, pues estaban a punto de iniciar una etapa que les creaba mucha incertidumbre. Unos lloraron, otros valientes observaron. A mí me fascinaron los que preguntaron sin cesar. Unos eran más altos que otros, más risueños, más parlanchines, algunos tímidos, callados. Sin embargo, todos eran inocentes, inteligentes y llenos de energía. Una energía que sin duda contagiaba a cualquiera. Los días pasaron. Aprendimos a leer, a contar, a sumar, a restar. Pero lo que más nos fascinaba era platicar, reír, jugar, soñar. Sin duda, siempre fuimos amigos. No olvido todos los momentos en los que me hicieron enojar, en los que con un fuerte no los hice calmar. Pero también recuerdo las veces que con un abrazo y una sonrisa llena de amor les dije un gran sí. Y ustedes, siempre contentos, juguetones, valientes y llenos de energía para aprender. Los años pasaron y aunque no compartíamos el mismo salón de clases, siempre que nos encontrábamos en los pasillos de la escuela, nos saludábamos con muchísimo gusto. Mis niños traviesos, corriendo por los patios, jugando cartas o sus tazos. Mis niñas por lo regular platicando o ensayando algo en el patio central. Volvimos a coincidir ahora más grandes, más creativos, más ingeniosos. Nos enseñamos mucho en el salón. Aprendimos de todos y de todo un poco. Creo que en realidad fue mucho. Porque aprendimos a soñar, a interactuar, a compartir y a disfrutar. No obstante, nos tocó una época muy compleja, en donde vernos a distancia nos ayudó a ser fuertes, a entender el mundo que nos tocó a vivir y a enfrentarlo con entereza y sabiduría. Me gusta ser parte de su historia, porque ustedes ya son parte de la mía y han dejado
una huella imborrable e invaluable. Para abrir nuevos caminos hay que inventar, experimentar, explorar, crecer, equivocarse, caerse, levantarse, divertirse, soñar, confrontar, criticar, correr riesgos, disfrutar, romper reglas, pero siempre con honestidad y en estado de derecho. Sean fieles a lo que creen, sean fieles a su familia y a sus valores. Vuelen alto, vuelen lejos, pero nunca pierdan de vista el piso y a quienes los acompañan en ese vuelo. Cuando lleguen al destino, retomen energía y plantéense nuevos horizontes. No hay límite, no hay límite. Les juro que no lo hay. Mantengan en mente nuestra frase: el éxito se logra con el esfuerzo que hagas hoy. En mí tienen una amiga. Espero que pasen los años y al encontrarnos por la calle me platiquen lo mucho que han logrado, lo que les ha costado, pero que lo han logrado. Que me recuerden con mucho cariño, porque tengan por seguro que ese cariño es recíproco. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y mejor momento. Mario Benedetti. Les deseo muchísimo éxito. Los quiero mucho, con muchísimo cariño, su maestra, Katy. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. A continuación, escucharemos el último pase de lista del sexto año, Grupo A. Generación 2015 2021. Presente. Aburto Saldaña Jimena. Ángeles Flores Edwin Esteban. Candia Torres Joshua. Cuautle Sorcia Dorian. Domínguez Aldana Andrea Saraí. Dorantes Carrillo Arturo. Encarnación Juárez Eduardo. Galicia Machorro Naomi Ariazú. García Jiménez Luis Carlos. Hernández García Selene. Hernández Muñoz Rosa María. Hernández Pérez Sara. López Loyola Dan Emanuel. López Monterrosas Jonathan. Martínez Cruz Odalis. Martínez Gutiérrez Areli. Martínez Martínez Liliana. Méndez Ponce, Dana Paulina. Miranda Suárez, Andrea Naomi. Moreno Osorio, Alexandra. Navarro Gutiérrez, David Israel. Ochoa Águila, Kevin Eduardo. Ortega Jaime, Kevin Yael. Peña Ortega, César Uriel. Pérez Mendoza,
Axel de Jesús. Pestaña Cortés Azael. Ramírez Alvarado Jana. Reyes Camacho Jocelyn. Reyes Sandoval Rebeca. Rodríguez Olvera Giselle. Rodríguez Pérez Marifer. Rojas Islas Liliana. Rosas Hernández Geraldín. San Pedro Hernández Vanessa. Sánchez Celis Ailín. Este es el sexto año, Grupo A.